I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soft bad talk and open wounds, heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. Oh, I am you and you are me. How is that not strange? Oh, I don't wanna sit just to see. Muy buenas a todos y bienvenidos a este, el que es el último vídeo del año 2023, aunque vosotros lo estáis viendo unos días después. Hoy, cuando estoy grabando esto, es 31 de diciembre. Y los que me seguís desde hace más tiempo ya sabéis que me gusta despedir los años compartiendo este rato con vosotros, haciendo la que es la última foto del año. En esta ocasión me he acercado a la Sierra de Madrid, al Valle de la Angostura, para hacer algunas fotos en esta senda, que no es muy complicada, que son 6 kilómetros, pero bueno, va a servir para reflexionar algunas cosas de este año y poner la vista ya en 2024. From here on to the moon, I run, run, run to overcome and be done. Oh, will it ever change? Oh, secrets in the wild stick to my body like glue. Oh, what would I do if that wasn't the case? Growing while living is such a blessing, I know. But I don't wanna spend just to own stuff. But this way, it's never enough. And I've learned when I have less, it eases this damp stress. And we. En el vídeo de la última foto del año de 2022, al final del vídeo, os dije que esos últimos meses de 2022 no habían sido muy productivos en cuanto a contenido por una situación personal delicada que vivía a finales del año 2022. Y uno de los propósitos para ese 2023 eran que las cosas cambiasen. Y ya lo creo que han cambiado, no solamente en lo personal, sino también en lo profesional. Esa situación personal de 2022 me llevó, pues, a perder trabajo, a llegar a una situación muy complicada. Y ahí Mario de Fotografía Arte me echó una mano y me ofreció la oportunidad de presentar los contenidos que hacía para el canal de su tienda. Luego en mayo me surgió una gran oportunidad profesional, la cual no pude rechazar, pero eso sí, tenía la pega de que me ocupaba todo el tiempo, me requería demasiada implicación. Y gracias a esa oportunidad que me dio Mario y lo que me ayudó a principios de año, no quería defraudarle y todo el tiempo que me quedaba libre al final intenté guardárselo para ayudarle en todas las publicaciones de su canal. Motivo de esto ha sido por el que en este año 2023 no he podido compartir todo el contenido que me hubiese gustado con vosotros. Sobre todo porque la idea del año y esa idea que tenía cuando se hizo el vídeo 2022 era que este año hubiese mucho más contenido de viajes y así empezó el año. Pudisteis ver ese vídeo de, por ejemplo, una tarde por las fallas, luego un viaje de Normandía y tengo por ahí algún otro contenido guardado que espero poder editar y publicar y compartir con vosotros en relativamente poco tiempo. Y esos no han sido los únicos viajes que he compartido con vosotros durante este 2023. Hace poquito, y eso me resultó curioso porque 2022, una de las últimas cosas que tuvo, fue mi viaje con Leica a Wetzlar, Alemania, donde me pudieron enseñar la fábrica y pude compartir con vosotros el lanzamiento de la nueva M6. Y este año ha tenido algo similar porque también a finales de año casi, Leica también me invitó a Oporto, donde celebramos los 50 años de Leica a Oporto. Y yo personalmente veo esas dos similitudes, que además entre un vídeo, el de Wetzlar y el de Oporto de este año, mi vida ha sido un terremoto, todo se destruyó y todo se volvió a construir. Y la verdad es que para mí son dos momentos muy representativos de lo que fue 2022 y de lo que sin duda ha sido 2023. Además, en ese viaje de Oporto de este año, pude estrenar, por así decirlo, una nueva cámara que ya os dije que iba a agregar a mi equipo, que es esta M10R. Una cámara que no es la última opción que tiene Leica en el mercado, que ya la visteis, esa M11P, sino que, bueno, es una cámara que tenía muy buena resolución, que tuve, me ofrecieron una muy buena oferta de ella, y la verdad es que no pude decir que no a ella. Y sin duda es la cámara que desde entonces prácticamente es la que veis que me acompaña a todos lados. Aunque deciros que detrás de la mochila sigo llevando la PNF, por si acaso alguna de las fotos de hoy se tercia, que sea con un angular de esos 15 milímetros desde el agua, en lugar de este 35 que llevo montado en la M10R. No sleep, my veins run dry, I'm empty.
blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you, you, you. I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. Os he comentado antes que esta ruta al Valle de la Angostura era de 6 kilómetros, estamos justo en el punto medio, porque lo que hace es subir por el río y llegar a este punto, que es el puente de la Angostura. Aquí es donde vamos a hacer esa última foto del año. Voy a buscar lo único, cuál es el punto bueno para hacer la foto. Desde este lado de aquí hay un par de paredes de roca, queda un poco estrecho y a lo mejor no se ve tanto el puente, y a lo mejor es mejor tiro aquel de allí, que de repente detrás del puente se abre mucho más el valle, pero no sé cómo va de luz y todo, así que busco el sitio, plantamos el trípode y hacemos esa última foto del año. Sin duda, este es el lado bueno para hacer la foto. Bueno, el sitio está muy cerca para tirar con el 35 mm que tengo montado en la Leica. Pero lo que sí que voy a aprovechar es para hacer una foto, porque aunque el 35 mm no me va a poder coger todo lo que quiero, que sea un poco de suelo, el puente y toda la escena completa, aunque por desgracia veo que el agua rompe en espuma muy atrás y no voy a poder poner el tipo de ningún sitio, pero voy a aprovechar con el 35 para hacer una foto donde tenga el puente y donde tenga pues toda la vegetación que tengo por aquí, helechos, para que manche un poco todo este peso de la foto y que dirija la mirada hacia el puente en sí. Con el 35 mm este me parece el cuadre que a mí me parece más interesante aquí, pero como os digo, es momento de sacar el trípode, sacar la PNF, montarla, montar ese 7,5, incluso seguramente a lo mejor filtros de densidad neutra, no sé, porque ya hay poquita luz y tampoco me puedo liar mucho porque tenemos que volver hasta el coche y se está haciendo tarde. Como veis, esto del cuello es muy práctico, no solamente cuando hacemos alguna cosa cenital o algo así, queremos salvar el trípode, sino que también pues, en casos en los que queremos salvar, como aquí, que no tengo mucho sitio y quiero asomarme un poco más. Y mientras preparo esto y configuro la cámara, os voy contando. La verdad es que para mí 2023 ha sido un año de superar retos en cuanto a lo profesional. Ha sido un año que la disciplina a la que me dedico ahora, que tiene que ver mucho en lo documental, pero que es una disciplina política que también tiene otros muchos parámetros que no conocía, pues me ha hecho que en muy poquito tiempo aprenda, porque además es una disciplina en la que va todo muy rápido y en la que no tienes tiempo para parar e ir asimilando, sino que es como un cohete que está despegando y al que te vas a subir totalmente en marcha. Y también me ha permitido viajar mucho, algo que siempre es sin duda enriquecedor. Así que a 2024, ¿qué le pediría? Pues al menos que sea como ha sido este 2023, porque ya os digo que para mí ha sido sin duda un año muy bueno, con a lo mejor el pequeño deseo de que me permita un poquito más de tiempo para compartir contenidos con todos vosotros. Así que ya solo quedaría hacer la que es la última foto de este año 2023. Espero que os guste y gracias a todos los que me habéis acompañado en los contenidos que he subido este año, y nos vemos en 2024. ¡Feliz año a todos! Eso es lo que quería. Me hace de fe.